Abril nos llega con muchas sorpresas, y todos los fans de Enguinac Yurek y de Metos de Mir que están en España tenemos buenísimas noticias. Estoy súper contenta porque este primero de abril se va a estrenar en España. El lunes inicia. Mi nombre es Farak. Entonces, bueno, se logró. Estoy muy contenta porque muchas vivimos todo esto de, de verlo subtitulado, pero bueno, tenerlo en nuestro idioma y ver de nuevo esta serie que ha impactado muchísimo. Me da mucha felicidad. Y a las 10:45, el primero de abril, tienen una cita para ver el primer capítulo de Mi Nombre es Ferat. Y si aman las series turcas, están en el canal adecuado. Recuerden dejar su like en este momento. Eh, ¿No les cuesta nada un segundo? Y si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita para recibir notificaciones. Y bueno, llegamos a 125 mil suscriptores. No me había dado cuenta, estoy muy feliz que cada día crezca más esta comunidad. Y bueno, pues esta serie, que la primera temporada me, me gustó muchísimo, la segunda sufrí mucho, la verdad. Después ya se empezó a componer, pero bueno. Quiero que me cuenten ustedes si son en, en, están en España y si están tan emocionadas como yo, aunque yo no la voy a ver, pero bueno, no sé si pueden dejar en los comentarios si internacionalmente en Latinoamérica o en otros países podemos ver la programación de eh, esta, eh, creo que es Divinity si no me equivoco, de España. Así que nos ayudaría mucho sus comentarios. Es un elenco espectacular y después en, se van uniendo nuevos personajes. Es una serie que la verdad a mí eh, me gustó mucho. Me hubiera gustado otro final, me hubiera gustado algunos otros, otros giros que la verdad este, en algunos aspectos... Me quedaron mucho que desear para mi gusto. O sea, yo sé que de gusto se rompen géneros y mucha gente puede pensar diferente. Hay también personas que ni les gustó para nada. Hay otras personas que les encantó, otras personas que piensan como yo. Pero bueno, eso es diversidad y son bienvenidos a todos los comentarios. Y si no la han visto, bueno, pues ya después podrán contarnos qué les pareció esta serie. En Turquía no tuvo el éxito que se deseaba pero bueno esta serie ya estaba vendida ya estaba ahí ya está en albania también eh, en muchos países ya está vendida eh, fueron una dupla muy muy buena a mí me gustó mucho en Yurek y de medos de mir eh, la verdad eh, se me hizo me encantó me encantó a otras personas dicen que no les gustó mucho la química y demás yo creo que los dos hicieron un papel excelente porque no iba a ser de Medos de Mir, si se acuerdan, iba a ser Ashley Ember la que iba a hacer el papel de, de, de Farat, pero ella tuvo unas situaciones personales, estaba embarazada, etcétera, Entonces ya no pudo tener este proyecto y es cuando entra de Medos de Mir. A mi parecer, en mi punto de vista, me gustó mucho su actuación, me gustó mucho, creo que hizo un papel excelente. Y bueno, pues vimos también que ella abrió pues un, un bar en Estambul que no les había contado, muchos ya lo vieron y Engina Curek fue a apoyarla. Eh, esta, esta situación pues nos habla que ambos son unos actores que aparte de ser profesionales en esta situación, eh, forjaron una amistad y que siempre tratan de apoyarse. Y también vimos que de Medos de eh, hace poco. Hace un día, si no me equivoco, eh, subió una historia apoyando a Ibrahim Shelley Cole, que entra a la serie de Gadar junto a Shatay Ulusoy, que uf, se va a poner buenísimo eso. Y eso me gusta, que aparte de ser actores profesionales, son seres humanos súper lindos y que se apoyan. Eso habla muy bien de ellos. Así que yo estoy muy contenta. También vamos a, a ver a, a Firat Tanish. Eh, que él sale bueno él es, es muy famoso y él sale también en mi otra yo con tuba Custom, que también pronto ya se va a estrenar en Netflix la segunda temporada tan esperada que Firat Tanish, si no han visto el video está metido en una polémica muy fuerte de violencia hacia eh, su expareja y es violencia psicológica y bueno, pues ahí les expliqué M mucha gente igual no estuvo muy conforme con mis comentarios, pero bueno hay, hay muchas situaciones que se van uniendo, pero bueno, estamos de mantenes largos, sirvió el apoyo internacional se notó el amor que se le tiene en Guinness Yureka de Medos de Mir eh, Burak Tom Doan, que también ya había actuado en Cara Parash, eh, Amor y Dinero Sucio. Bueno, tiene muchos nombres que lo, la, lo hicieron la traducción al español, pero en muchos países, tanto España como Latinoamérica, la pueden ver en Netflix, que era Tuba Yucustón con Enguinac Yurek, y eh, ahí salía de su hermano, eh, Hussein, si no me equivoco. Y es Burak Tonduam, que también se, se une al elenco de Mi nombre es Farad, así que es una serie que a mí me encantó, me generó muchas eh, situaciones positivas. Este sí, sufrí. Así que si no lo han visto, preparen sus Kleenex porque van a sufrir un poquito, pero también hay muchas cosas de emociones, cócteles de emociones, así que me emociona mucho y estoy muy contenta. Les mando un abrazo, un beso, ya aquí despidiéndome de mi país, así que ando súper melancólica. Este, he estado haciendo como situaciones este, que, ¿cómo se dice eso? Como ya los últimos detalles porque tenía muchas cosas que hacer aquí en México, personales, etcétera, por eso no he estado tan activa, pero bueno, ya pronto estamos regresando a la normalidad con videos diarios. Las extraño mucho. Gracias por su apoyo. Síganme en Instagram Karen Series Turcas. Ay, ah, también tengo el libro en español de silencio. Si lo quieren, comuníquense conmigo. Ya saben, en la cajita de descripción está mi número telefónico para aprovechar que salga más barato aquí de, en México los envíos. Y si no, de todas maneras, me voy a llevar a Turquía. Y también, si lo quieren autografiado con Enguina Curec, también me pueden contactar para que yo vaya y deje los libros para que los autografíe y se los pueda enviar. Y ya hacemos todo. Pero bueno, de Turquía sale mucho más caro que de aquí en México. Desde aquí en México sería obviamente sin firma de Enguín, pero eh, silencio en español y también con muchas ansias de su segundo libro que ya salga la traducción. Ahí también estamos al pendiente. Pronto tendremos noticias sobre eso. Les mando un besito y un abrazo y cuídense mucho y estamos viéndonos muy pronto donde me estén viendo tarde, eh, días, tardes o noches. Un abrazo y un beso. Gorushurus, cuídense, las quiero.